Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir contigo el paso a paso para hacer mitones en cualquier talla, en cualquier diseño, para toda la familia. Miren, son muy sencillos, son muy prácticos. Por ejemplo, este está un poquito más largo, este está un poquito más corto, este es de puro punto liso, este es de un, trenz, de un trenzado sencillo. En esta oportunidad, tú los podrás aprender a hacer con un solo procedimiento. Y si tienes el mismo procedimiento, vas a poder realizar cualquier diseño que tú veas, que tú tengas en mente, que tú quieras realizar. Materiales: vamos a necesitar agujas de 4 milímetros, unas tijeras, una aguja lanera, dos argollas, un eh, separador de puntos y obviamente nuestra lana. ¿Cuántos gramos? Aproximadamente 25 gramos por cada mitón. O de dos, o cuántos sin dedos, perdón, 50 gramos en total para un par de mitones. Como notan, pues con cualquier restito de lana que ustedes tengan, pues lo van a poder hacer. Nuestra muestra de tensión: para que, para si cambiamos nosotros del grosor de agujas y del grosor de lana, sepamos cuántos puntos montar. Medidas: debo de tomar la medida de la circunferencia de la muñeca. Para yo poder montar los puntos. En este caso, con agujas de 4 milímetros, voy a montar 40 puntos para la talla de adultos. Para la talla de niño, voy a montar 36 puntos. ¿De acuerdo? Y pues ya, esas son las medidas según mi tensión. Pero ya ustedes, si hacen su muestra, pues será más eh, perfecta la talla que necesite. Bueno, vamos a hacer los mitones en cinco pasos, así que comenzamos. El paso número uno sería montar los puntos y hacer el elástico. El elástico que yo he utilizado en esta ocasión es elástico de 1-1. Tú puedes utilizar punto musgo, elástico 2-2, eh, punto arroz o cualquier punto que tú quieras realizar. O es más, si no le quieres poner elástico porque quieres hacer un diseño diferente, también se vale, es válido, ¿de acuerdo? Bueno, pues... Dentro de los tantos detalles que voy a compartir contigo es que montes los puntos con una sola aguja. Vamos a enmayar 40 puntos y bien, yo voy a utilizar las agujas de 4 milímetros para comenzar a montar los puntos. Pero si tú quieres utilizar 3.5 también se vale. Según los puntos que hayamos enmayado para la talla que necesitamos, vamos a dejar una hebra larga. Que nos va a servir para posteriormente unir la labor. Bueno, pues vamos a empezar a tejer desde el punto número 1, en este caso hasta el punto número 40, para empezar a hacer el elástico. Entonces, empiezo con un punto al derecho, un punto al revés. Y eso es lo que voy a repetir: un punto al derecho, un punto al revés. Un punto al derecho, un punto al revés. Hilera número 2, ya paso el primer punto sin tejer y tejo los puntos como se presenten. Un revés, un derecho. Un revés, un derecho. Bien, para la talla de adulto, si es mujer, son 13 puntos. Si es hombre, 15 puntos. 15 hileras, perdón, no son puntos, son hileras. Y si es la talla de niño, 11 hileras. Entonces, niño, 11 hileras. Mujer 13 hileras y hombre 15 hileras de punto elástico. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces yo en este caso, que son para mujer, voy a tejer hasta la hilera número 13 y los veo nuevamente para continuar con el paso número 2. Ya tengo el elástico realizado y comenzamos con el paso número 2, que sería determinar el largo del proyecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, miren, aquí... El elástico en centímetros para el de niño mide 4.5 centímetros, para el de mujer mide 5 centímetros y para el de caballero mide 6 centímetros. Ahora bien, voy a determinar qué tan largo yo quiero el proyecto. O sea, como por ejemplo el mitón que yo tengo acá, voy a ver cuántas hileras quiero hacer de aquí hacia arriba antes de comenzar con el dedo. Porque esto es lo que determina el largo del proyecto. Ya lo notan, por ejemplo, aquí que este fue más largo, yo hice 27 hileras de musgo, de, de elástico 1-1, perdón, y subí con 12 hileras en punto liso. Entonces, lo que determina el largo del proyecto o a dónde nos queda nuestro mitón es esta parte. A lo que se hace antes de comenzar con los aumentos para el dedo. Bueno, ya les digo, yo en esta ocasión. Para estos mitones pequeños, que a mí son los que más prácticos me parecen, he subido con solamente seis hileras de punto liso. Y en este caso les voy a enseñar a hacer la trenza, porque quiero hacer diseño de trenza. Pero he subido con seis hileras de punto liso. También aquí en este momento, ustedes pueden determinar qué punto quieren utilizar. Sea punto musgo, sea punto arroz, eh, sea un punto de trenzado. Eh, el punto que ustedes quieran es el que pueden ustedes realizar, ¿sale? Entonces vamos a comenzar. Si por ejemplo van a poner un diseño al centro, lo que tenemos que hacer en cualquier talla es dividir nuestros puntos a la mitad. En este caso que tengo 40, son 20 puntos la mitad. En el caso de tener 36 puntos, la mitad son 18 puntos. Entonces el segundo paso sería dividir el tejido y en esta ocasión centrar la trenza. Me voy a enfocar un poquito más en este. Si van a ser ustedes para caballero y puro punto liso, pues entonces trabajen esos 40 puntos por 6 hileras en punto liso. ¿De acuerdo? Bueno, en esta ocasión me voy a centrar en este. Este mitón es el mitón del lado derecho. Entonces, ¿qué es lo que hice? Empecé a trabajar con los primeros 20 puntos el motivo de la trenza. Para el mitón izquierdo, que es el que voy a hacer con ustedes, voy a trabajar los primeros 20 puntos en punto liso y los últimos 20 puntos en con motivo de trenza, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, para el mitón derecho inicio con la trenza, para el mitón izquierdo inicio con 20 puntos al derecho. Comienzo. Primer punto de borde sin tejer y después 19 puntos al derecho.

20 puntos, voy a trabajar la trenza. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer cuando voy a trabajar con un diseño? Pues básicamente es centrar el diseño, que el, el diseño quede justo a la mitad de estos 20 puntos. Entonces, para hacer esta trenza, que es de 8 puntos, separado por una columna de 2 puntos al revés a cada lado, necesito trabajar así. Cuatro derechos, 2, 3, 4 derechos. 2 puntos al revés, 8 puntos al derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Dos puntos al revés. Y 4 puntos al derecho. ¿De acuerdo? Así queda la vuelta número 1 del segundo paso. Ya no vamos a contar desde la vuelta 1 del elástico. Esta es la vuelta número 1, ¿sale? Entonces, nos vemos en las vueltas pares, sola en las vueltas impares, o sea, por el lado derecho del tejido. Las vueltas del revés se trabajan como se presenten. Bien, aquí estoy, ya he repetido eh, los motivos como se presenten y ya he tejido un total de cuatro hileras hacia arriba. Estoy iniciando la hilera número 5 y los primeros 20 puntos, como es el mitón izquierdo, lo voy a trabajar los puntos como se presenten y en este caso son del derecho. ¿De acuerdo? Los siguientes 20 puntos los voy a trabajar así, cuatro derechos, dos puntos al revés y en esta hilera voy a hacer mi primer trenza. ¿De acuerdo? Para eso voy a dejar los primeros cuatro puntos en espera por detrás de la labor. Y los siguientes cuatro puntos los voy a tejer en punto del derecho. Los puntos que he dejado en espera por detrás de la labor los remonto a la aguja izquierda para poderlos tejer al derecho también. Ya depende del diseño que ustedes estén haciendo, el diseño que la hayan puesto en medio, si es que pusieron alguno. Pues eh, ya ustedes verán por qué vuelta se trabaja, por qué número de hileras sale. Bueno, concluyo con dos revés y cuatro derechos. La hilera número 6 se trabajan los puntos como se presenten. Para quien no me entienda qué es trabajar los puntos como se presenten, en este caso sería así: punto de borde, se presentan tres revés, entonces tejo tres revés. Aquí se me presentan dos derechos, tejo dos derechos. Aquí se me presentan ocho puntos al revés, trabajo ocho puntos al revés. A esto es a lo que nosotros llamamos. Trabajar los puntos como se presente. Aquí se presentan dos derechos, los trabajo y acá se presentan 24 puntos al revés y pues bueno, los trabajo del revés. Vamos por el tercer paso. En el tercer paso nosotros vamos a aumentar los puntos para formar el dedo pulgar. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nuevamente dividimos nuestro tejido exactamente a la mitad según la cantidad de puntos que nosotros tengamos. En este caso son 40, entonces me toca tejer los primeros 20 puntos al derecho. ya que tengo estos primeros 20 puntos tejidos al derecho. Miren, de aquí, de esta parte de aquí voy a tejer un aumento. Entonces, voy a tomar un aumento del hiler anterior. Meto aquí exactamente en el hilera anterior y lo monto sobre la aguja para tejerlo. Tejo. ¿Sale? Así se hace el aumento. Entonces, antes de hacer ese aumento pongo una argolla. Y ahora sí, procedo a hacer el aumento. Meto aquí, monto en la aguja y lo tejo al derecho. Tejo un punto al derecho y pongo la argolla. Cuento cuántos puntos me sobran acá. Y en este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos. Entonces, nuevamente hago un aumento. Y lo tejo al derecho para tener 20 puntos de este lado también. Los voy a tejer como se presenten. Y para todas las tallas he subido con 6 hileras antes de empezar a hacer los aumentos. ¿eh, amigos, porque estoy haciendo un mitón corto. Pero ya ustedes, según el largo que deseen, es la cantidad de vueltas que tienen que hacer antes de comenzar con los aumentos para el dedo. Bueno, pues voy a seguir trabajando de esta manera y recuerden que la trenza la hago cada ocho vueltas, o sea, en esta ocasión la hice en la vuelta número 5, la siguiente eh, la voy a hacer cuando yo esté comenzando con la hilera número 13. ¿De acuerdo? Entonces, en la hilera número 13 es donde yo hago la trenza. Ahora bien, por las vueltas impares en este caso, o por las vueltas del lado derecho del tejido, es donde yo voy a ir haciendo la serie de aumentos. Vuelvo con ustedes para enseñarles una vez más cómo se hacen los aumentos. Bien, pues vuelvo a hacer nuevamente los aumentos. En este caso, como estoy haciendo el mitón izquierdo, empiezo con los primeros 20 puntos tejiéndolos al derecho. Recuerden que si yo estuviese haciendo el mitón derecho... Pues empiezo con cuatro derechos, dos revés, ocho derechos, dos revés, cuatro derechos. Porque eh, la trenza quedaría para el, en, en la parte de arriba del lado derecho. Bueno, entonces después de hacer mis 20 puntos, me encuentro con la argolla. Esto es indicativo de que tengo que hacer un aumento. El aumento lo tomo inmediatamente después de pasar la argolla y lo tomo de este punto. ¿De acuerdo? Entonces lo tomo, lo monto y lo tejo al derecho. Acá donde está la argolla, antes de pasarla, también hago un aumento de esta parte. ¿De acuerdo? Y entonces pasé de tener dos puntos, ahora tengo cuatro puntos entre argollas. Así voy a ir trabajando esta serie de aumentos por el lado derecho del tejido. Si están haciendo la talla de adulto para mujer u hombre, tienen que levantar o tener un total de 16 puntos entre argollas. Si están haciendo la talla de niño, tienen que tener 14 puntos entre argollas. ¿De acuerdo? Así es como se trabaja la serie de aumentos. Y recuerden que, pues las vueltas pares, que en este caso son del revés, se trabajan los puntos como se presenten. La trenza también hay que recordar que se trabaja cada 8 vueltas. Son 7 hileras de separación. Y en la número 8 es donde yo hago el cruce para que se forme. Entonces, como la hice en la hilera número 5, yo los veo nuevamente en la hilera número 13 en esta ocasión para hacer la siguiente trenza. Estoy en la hilera número 13. En esta hilera, yo he trabajado los primeros 20 puntos como se presenten mis aumentos, he hecho mi aumento y los puntos que lo separan y mi aumento y ahora la trenza me toca trabajarla en esta hilera. En este caso que yo estoy trabajando con diseño, ¿de acuerdo? Pero pues si ustedes no están trabajando con diseño, pues continúen trabajando como se presenten sus puntos. Bueno, pues entonces hago cuatro derechos, dos puntos al revés y recuerden los primeros cuatro puntos. Los dejo en espera por detrás de la labor. Y los siguientes cuatro puntos los dejo al derecho. Los primeros, los cuatro puntos que dejé en espera los paso a la aguja izquierda y los vuelvo a tejer del derecho. Quizás ustedes se pregunten por qué no una hiciste en la hilera número 5 el, el primer cruce de la trenza y en otra en la hilera número 13. Porque las primera, el primero es el de base. Y concluyo con dos puntos al revés, cuatro puntos al derecho. O sea que si yo separo con siete hileras, me tocaría hacer en la vuelta número 21 mi trenza nuevamente. ¿De acuerdo? Porque son siete de separación. Y la número 8 que quedó por el lado derecho es donde hago el cruce. Entonces. En la hilera número 21 nos volvemos a ver. Estoy en la hilera número 21, entonces aquí pues ya entrega haciendo mis 20 derechos, mi aumento, 14 derechos aumento y ya con esto completo los 16 entre argollas, ¿de acuerdo? Para los que están haciendo la talla de niños pues se supone que deben de estar en la vuelta número 19. Bueno. Entonces después de hacer mis aumentos, hago el módulo de la trenza y para eso dejo cuatro puntos al derecho, dos puntos al revés y ya sabemos que los primeros cuatro puntos se quedan en espera por detrás de la labor. 1, 2, 3, 4 por detrás en espera y los siguientes cuatro puntos los voy a tejer al derecho. Los cuatro puntos que he dejado en espera por detrás de la labor los remonto y los tejo también al derecho. Como notan es súper fácil hacer este, estos mitones. Si tienen un emprendimiento amigos no duden en hacerlos, son muy útiles. Este, si los hacen en una lana más delgadita pues quedan muchísimo más eh, cómodos y prácticos, no quedan tan estorbosos que de hecho con este grosor de lana quedan súper bien, pero si los quieren más ligeritos todavía pues... Cambien de grosor de lana. Bueno, pues entonces he concluido así con la hilera número 21. Dos revés, cuatro derechos al final. Voy a hacer la hilera número 22. Y para los que están haciendo talla de, talla de niño, sería hacer la hilera número 20. Vuelvo con ustedes para la hilera 23 y dar paso al cuarto punto, al cuarto paso. Pues bien, miren, ya aquí vamos a dar paso y entonces voy a tejer los primeros 20 puntos. En este caso son 20, o según la talla que estén haciendo o los puntos que hayan arrojado su muestra de atención, son la cantidad de puntos que van a tejer, ¿de acuerdo? Bueno, ahora los puntos que yo tenga entre argo, ya sean 14 o 16, los voy a dejar en espera. Y amigos, mientras yo voy dejando en espera estos puntos, les recuerdo mis redes sociales. En Instagram estoy como Leonardo castillo Nits. En las páginas de Facebook y en los grupos de tejido me encuentran como Tejiendo con Leonardo. Y dos tejemundos. También quiero recomendarles un canal que es de mi amiga Gris. Se llama Tejidos Trabajarte. Tejidos Trabajarte, así se llama. Y. Es un canal al que me gustaría invitarles para que se suscriban. Aquí en la cajita de información les dejo el enlace tanto a mis redes como a las redes de tejidos trabajarte. Bueno, ya que he dejado en espera estos eh, 16 o 14 puntos, los dejo en espera por el lado derecho de la labor, en un hilo, en una aguja, en una aguja, en lo que ustedes quieran. Y ahora voy a tejer el primer punto del, de este lado, de la aguja izquierda, ¿de acuerdo? Entonces lo tejo así si notan me queda una hebra larga entre punto y punto lo que tengo que hacer es jalar para que el punto se recorra y quede pegado eso es así como logro unir entonces si yo cuento vuelvo a tener nuevamente 40 puntos la trenza se sigue trabajando con normalidad y si no están haciendo trenza pues el punto que estén haciendo lo siguen trabajando con normalidad porque solamente he dejado en espera los puntos que aumente. Bueno. Pues entonces, ya que haya separado esto, voy a seguir trabajando y para los que estamos haciendo trenzas, nos vemos en la hilera número 29. Bien, ya estoy en la hilera número 29 y me toca hacer la última trenza, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, recuerden, trabajo todos los puntos como se presenten, dos revés, y los primeros cuatro puntos de la trenza los dejo en espera por detrás de la labor. Los siguientes cuatro puntos los dejo al derecho y los puntos que tengo acá... En espera los dejo al derecho también. Los remonto y los tejo. Si están haciendo la talla de niño, pueden ocupar las mismas 29 vueltas o detenerse en la vuelta número 27. Pero pues creo yo que con la 29 pues también está bien, siguiendo este mismo procedimiento. Bueno, concluyo con la hilera número 30 por el revés del tejido o 28 para niños. Y nos vemos en la 31 o 29 para cambiar de punto. Bien, llegando a esta parte, voy a cambiar de punto a elástico 1, 1. Ya dejo de trabajar los puntos como se presenten para cambiarlos a punto elástico. Punto de borde sin tejer, lo tomo como si fuese derecho y el siguiente punto al revés. Y así me voy. Un punto al derecho, un punto al revés. Esto lo voy a repetir por 5 hileras, o sea, 4 hileras y en la vuelta número 5 que iniciamos por el lado derecho de la labor, vuelvo con ustedes porque es allí donde rematamos los puntos. En la hilera número 5 del elástico tejo el primer punto al derecho. Y voy rematando los puntos como se presenten. En este caso se presenta un revés, tejo el revés y monto el, que tejí, el anterior sobre el que acabo de tejer. Un punto al derecho y monto el anterior sobre el que acabo de tejer. Así sucesivamente hasta tener rematados los puntos. Ya que terminemos de rematar los puntos, cortamos la hebra. Paso número 5 y último, que sería unir la labor y hacer el dedo. Para esto, para el dedo, miren, tenemos que hacer las mismas cinco hileras que hicimos acá de punto musgo. Recuerden que si ustedes hicieron eh, arroz, eh, punto santa clara, punto bobo o a cualquier otro punto, pues entonces hacen igual manera arriba y en el dedo el punto que hicieron en la base para el puño, ¿de acuerdo? Entonces empiezo punto al derecho, punto al revés. Punto al derecho, punto al revés. Saco de donde metí los puntos y los retomo para tejerlos en punto elástico, en este caso de 1-1. Uno, uno. Los 16 o 14 puntos que yo tengo. ¿Cuántas hileras? Las mismas que hice en la parte de arriba, que son 5. Y como remato, pues de la misma manera como remate en esta parte, o sea, como se presente. Bien, para la unión tengo que hacer una unión invisible o unir como ustedes sepan. Para eso, miren, meto la aguja y busco este bordecito. Por ejemplo, acá se los muestro. Si yo abro acá mi punto. Si yo abro acá mi punto así. Salen estos bordecitos. Entonces voy a ir tomando uno de cada lado de, de mi proyecto para que se unan. ¿De acuerdo? Entonces. Meto la aguja, busco el bordecito. Este, de un lado, meto la aguja. Del otro lado, nuevamente abro el punto. Que sale más del punto más pegadito a la cadena, ¿de acuerdo? Y busco ese borde. Aquí está. Y así lo voy tomando. Uno de este, así, en zigzag. Y miren, cada ciertos puntos, pues mi costura va a ir quedando así. Miren lo que voy a hacer. Voy a jalar con cuidado. Y ya ven, se ha ocultado la costura. Parece ser que ni ello he yo tejido con aguja circular y no se ve la costura. Acá ya se lo pueden ver más a detalle. Miren, aquí es donde está la unión. Si se dan cuenta, pues no se ve. Es invisible, es un surcido invisible. Apréndanse muy bien esta técnica de unión porque es muy bonita, quedan súper bien los proyectos y por el lado revés del tejido, miren, así es como queda, queda súper asegurada. ¿Listo? ¿Ya lo ven? Queda perfecta la, la unión. Bueno, pues así vamos a unir todo el proyecto. Y miren, pues así es como quedan ya nuestros mitones realizados. Como notaron, pues es muy fácil de hacer. Y con estos cinco pasos, tú puedes hacer cualquier diseño que tengas en mente, como te lo mencioné en un principio. Así es que espero que te haya encantado este video, tanto como a mí. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video tutorial. Esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte. Chau, chau.